Buenas chicas, chicos, seguidores de mi canal YouTube y demás. Hoy os voy a mostrar, después de hace poquito que os enseñé el unboxing de la Galaxy, Tab S, os voy a enseñar cómo podemos flashearla, cómo podemos rotearla e instalar Recovery tal y como hicimos con el Note, con el Note 4. Todo en uno. Flashear Galaxy Tab 8.4, hacerle rot y recovery. Bien, activar el modo depuración. Para tirar el modo depuración USB, nos vamos a ir a dentro de la tablet en el sistema. Nos vamos a ir acerca de este dispositivo y vamos a darle 5 veces más o menos a nuestro número de compilación. Esto nos saltará y nos creará, nos abrirá o nos desocultará. Vamos a ver si le damos un poco menos de brillo a esto para que se vea algo mejor. A ver, nos va a desocultar o a mostrar el modo desarrollador. En el modo desarrollador, lo que tendremos que activar, bueno, lo buscaremos y activaremos, será el modo depuración USB. Nos advertirá que es una opción de desarrollo, etcétera. Y nada más, en la tablet no hay que hacer nada más. O más bien en la interfaz de TouchWiz. Ahora lo que vamos a hacer es, y yo lo recomiendo, no hace falta, pero yo lo voy a hacer, es utilizar, hacer un reseteo de fábrica, un soft reset, para, bueno, porque yo voy a instalar esta ROM desde cero, y lo que voy a hacer es entrar en modo recovery. Recordad que modo recovery es volumen arriba, power. Y home, entrados en modo recovery, stock, porque no hemos instalado otro, como os he comentado. Vamos a hacer los dos wipe que se llama, para poner nuestra tablet reseteada de fábrica. Primero nos vamos a Wipe Cache Partition y pulsamos el botón Power. Y esto lo que hará es resetear la caché del sistema. Y por último, el Data Factory. Bajamos y subimos con el volumen y damos a las opciones con el menú con el botón de encendido. Damos a Wipe Cache Factory y pulsamos sobre la única opción que hay en Yes. Volvemos a pulsar y veis, se cargará una barra y todo el sistema quedará reseteado. Lo pondrán aquí, más o menos, porque esto enfoca regular. Ahora. Y nos dirá que hemos hecho un reseteo sin problemas. Y ahora lo que haremos es apagarla y meternos en modo download, porque obviamente ya la tenemos reseteada. O sea que la primera opción, que es reboot, que es System Reboot, pues nada. Haremos un System Reboot y listo. Estamos en modo download, como os había dicho, Power, o sea, botón Power, volumen abajo y Home. Entramos en modo download. Pero para terminar con, o sea, para estar en modo download completo, como veis aquí en las opciones, lo que tenemos que hacer para continuar es pulsar volumen arriba. Una vez pulsado volumen arriba, ya tenemos ahora sí nuestra tablet en modo download. Y aquí tenemos un poco más de información del modelo, el modelo de la tablet, el tipo de Knox, en qué opción está. Así podemos agrandarlo un poco sin que desenfoque. Y bueno, como digo, las opciones que tiene esto. Ahora bien, lo que vamos a hacer es dejar esto así, en modo download, esperando a que conectemos el PC, la tablet al PC. Y ahora nos vamos al PC y vamos a ver y a seguir los pasos que se deben hacer en él para flashear esto. Así que vámonos al PC. Estamos en el PC, en el PC. Y vamos a realizar los pasos necesarios para flashear, rootear e instalar el recovery en nuestra Galaxy Tab. Lo primero, vamos a descargar los drivers de la Galaxy Tab. Cada uno en su modelo, como siempre, claro. Para ello vamos a poner en Google Download Center de Samsung. Download Center de Samsung. Nos vamos a la primera página, que es el Download Center de Samsung. Y aquí, en esta página que se nos presenta, nos vamos a las Galaxy Tab.
Y desplegamos el menú de Select Product. En mi caso es la Tag Wi-Fi Only. Si tuvierais otro modelo con 4G sería More Tag Providers. Y aquí descargáis la vuestra. Yo, como digo, tengo la versión Wi-Fi, así que me voy a Wi-Fi Tabs y en Model Numbers descargamos la nuestra. La mía era la T700 de color negro. Perdón, bronce. De todas maneras, aquí, antes de elegir la que sea, nos va a decir cuál es cada una. Por si acaso nos equivocamos, como podéis ver. Decíamos la T700. Vamos a ver. Aquí está. Le damos a Get Download y nos aparecerá la página de las especificaciones y características de nuestra tablet, etc. ¿De aquí qué necesitamos? Pues en Downloads nos vamos a descargar el USB driver versión 1.5.45.0, que es la que hay ahora. Damos a Exit. perdón. Y le damos a Send. Nos aparecerá una página de descarga. Que se nos, si tenemos Internet Explorer, se nos aparecerá aquí abajo. Quiere guardar Samsung Drive, ¿verdad? Y damos a guardar. Una vez hemos guardado esto, ahora lo que necesitamos es el archivo de ROT. Para ello, volvemos a google.es. Nos vamos a Google y ahora buscamos el root, es decir, vamos a escribir cfrot y ya está. Con esto nos vale. Y nos vamos a la primera página, que es el CD Autorot, que es la página de Clansfire. Nos vamos y nos aparecerá una larga lista de root para distintos móviles. Nosotros vamos a buscar el nuestro, en mi caso el T700. Aquí en el T700, como veis, tenemos este, Samsung SMT700. Nos dicen el codename, el client Wi-Fi XX. Y nos dice el procesador Exynos 5. Y nos dice la PDA donde se utiliza este software. Esto nos va a dar una pista para luego bajar la ROM que sea compatible. Recordad estas últimas cifras en F9. Android 4.4.2 y descargar. Damos a Downloads siempre en nuestro modelo. Y nos iremos a una nueva página. ¿Veis? En esta página nos pondrá los datos y le damos a Downloads. Download Autorot, Kit Wi-Fi, SMT700, igual. Bajamos esto y continuamos. Con esto descargado, nos vamos nuevamente a Google y vamos a descargar ahora, perdón que ya no sé ni escribir Google, vamos a descargar ahora el Recover. En nuestro caso yo utilizaré el TWRP, que es el TeamWin Project, que es el más conocido para todo tipo de dispositivos, y yo lo suelo usar, me he acostumbrado bastante a este. Le damos en esta página le damos a Get TWRP for your device y elegimos. Aquí hay que poner el nombre, no el codename. O sea que Galaxy Tab S y tendremos para elegir. ¿Veis cómo estos nombres se van repitiendo a lo largo de nuestro proceso? La Clean Wi-Fi, que es la mía, le damos y nos aparecerá todo lo relacionado con nuestras descargas. Lo vamos a hacer por medio de Odin, así que vamos a elegir la última opción, que es Odin Fly Stable Tar. Le damos a Select the last tar file from here y nos va a remitir a la página FTP de nuestro del TWRP. Vamos a bajar la última, que en este caso es la Open W Recovery TWRP 2810 Clean Wi-Fi Tar. Le damos y nuevamente en los 8 o 10 segundos queda, la descargamos también en nuestro equipo. Lo siguiente y último, nos vamos a otra vez a Google y nos vamos a Sun Mobile. ¿Por qué hago todo esto en vez de poneros un archivo que tenga todo? Pues porque el tutorial va pasando en el tiempo y lo que tenéis que hacer básicamente vosotros es ir actualizando. Por eso os doy los enlaces y la forma de búsqueda para que siempre estéis actualizados. En Sun Mobile nos vamos a esta página, que es la cuna de las ROMs de nuestros equipos. Aquí nos logamos, tenemos que estar registrado, indispensable. Yo estoy registrado, así que yo voy a logarme para poder descargarme las ROMs. Perfecto.
Una vez aquí, nos vamos a Firmwares. Y en la página de Firmwares, bajamos y escribimos nuestro modelo, una vez más, T700. Y nos aparecerá, como veis, la última ROM. ¿Recordáis el número que vimos en nuestro root, en nuestro autoroot? ¿Recordáis que es algo parecido? Pues bien, los autoroot, en concreto el que tenemos, nos va a servir para hacerlos en la ROM NF9. Yo aconsejo que cojamos, si hay española, siempre la española. Yo creo haberla visto, vamos a buscar, veis, yo la he visto hace muy poco, está aquí la ROM, y es la que vamos a utilizar. Así que la que vamos a coger es esta, Spain, el 4 de julio, que veis que es NF9, el PDA, así que le vamos a dar a esta, que es la que vamos a utilizar para que el root funcione perfectamente. Luego de darle, antes de ir a Download, que veis aquí las características, la PDA, el Download o Fast Download Premium, vamos a ir abajo a mirar las características. No nos interesa tanto, más bien, solo, bueno, el product code, que es PHE, que es España, la versión de Android, la versión del país donde viene, el modelo de tablet, la fecha de modificación, el CSC, el modem, etc. ¿Qué nos interesa aquí? El Odin 309, que es el conductor que vamos a utilizar para flashear nuestras ROMs siempre, bueno, nuestras ROMs, nuestros download, o sea, nuestro recovery, nuestro root, etc. Vamos a download, lo guardamos, Odin 309 zip, y lo guardamos tranquilamente en nuestro equipo. Damos otra vez a guardar y listo. Retrocedemos para atrás cuando hemos guardado y donde teníamos la descripción de la ROM, y si no lo tenemos, pues volvemos aquí. La descripción de la ROM, veis, vamos a dar ahora a download, que esta va a ser la ROM que vamos a descargar y que vamos a necesitar. Esto va a tardar algún tiempo porque, bueno, es descargar esta, no descarga Premium y probablemente incluso pueda tardar 2 horas. Así que lo mismo, volvemos a dar a download al botón azul, nos pondrá la descripción abajo si tenemos Internet Explorer, en un punto zip y le damos a guardar y ya tenemos todos los archivos. Así que lo guardamos, esperamos y continuamos. Como veis, yo me he creado aquí una carpetita con todas las historias. Tenéis que descomprimir Odin. Aunque, bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente paso. Lo primero que vamos a hacer con todo esto es instalar los drivers de Samsung. Esto es simplemente una instalación. Todo siguiente. Puede que nos advierta que tengamos otra versión. Yo la voy a sobrescribir porque creo que la que tenía era más antigua. Y hacemos la instalación de forma normal. Esto no tiene más misterio. Siguiente. Y esperamos, siguiente paso de instalar los drivers, que supongo que no habéis tenido problemas. Descomprimir Odin. Siguiente paso, descomprimir la ROM. Extraer aquí mismo, o en la carpeta que sea, y hacemos la extracción, no debe de tardar mucho. Podemos comprobar que la imagen que extraerá es un punto tar.md5, que es lo que vamos a necesitar. Mientras que se extrae, podemos ir abriendo Odin, que es lo que vamos a necesitar. Botón derecho y ejecutar como administrador. Le damos a que sí y vemos que se abre. Bien, esta pantalla no debemos tocarla, pero como veis no, pues no hay nada y no podemos hacer nada de momento. Pasos para flashear. Primero, AP. Aquí es donde vamos a poner nuestra ROM. Y nuestra ROM está en concreto aquí, la NF9, y elegimos MD5. Tardará un poco porque tiene que hacer un checksum, tiene que checar, y listo. Ahora lo único que nos queda antes de poder flashear, que obviamente conectar nuestro dispositivo en modo download. Lo hacemos en la tablet y nos aparecerá una advertencia, un warning. Le damos a volumen up. Y listo. El equipo, el Windows nos debe de reconocer la tablet con los drivers que hemos instalado y automáticamente estas, como veis, empezarán a instalarse. Ahora ha terminado, como veis, y ya tenemos el COM3, el IDCOM, que es COM3, y ya podemos flashear. Con esto cerramos el hardware y damos a Start. Cuando demos a Start, ahora esto empezará a contar y a flashear. Así que vamos listos. Cuando ya tenemos esto terminado, ya no hemos flasheado y todo está ok, perfecto, damos a reset
y ahora lo hacemos todo de corrido. Volvemos a dar AP, pero esta vez en vez de flashear la stock ROM, vamos a flashear nuestro recovery, que es lo primero. Bueno, no es necesario, pero yo antes flashearía, vamos a flashear antes que el recovery, vamos a flashear el ROT. Si es un zip, pues hacemos la misma operación, extraemos y volvemos aquí y ya lo tenemos aquí. Como veis, es mucho más rápido y volvemos a dar start. Cuando lo hagamos, reset, arrancamos el equipo. Os voy a poner una captura aquí donde veáis que ya tenemos el superusuario instalado. Y ahora, por último, misma operación, pero con recover. Vamos aquí, vamos a recovery y volvemos a dar start. Siempre, obviamente, con la tablet encendida, que se me ha desconectado. Con la tablet encendida, como veis, pulsamos start. Por ejemplo, como digo, en este recover, y sería la última operación que tendríamos que hacer, ¿veis? Empieza a contar, recovery, reset, y ya se ha instalado. Y esto nos va a aparecer con todas. ¿Qué más nos queda? Pues voy a poneros de forma resumida cómo poder flashear una custom ROM. ¿Qué hacemos? Como siempre, XDA, o sea, Google, nos vamos a Google y nos vamos a XDA. XDA Galaxy Tab S, por ejemplo. Y aquí tenemos el post de nuestra tablet. ¿Dónde tenemos que buscar? Pues en los desarrollos de Android Developers. ¿Y dónde está esto? Aquí. Yo en concreto, aquí ya cada uno pues es libre de utilizar la ROM que quiera. Yo suelo utilizar poco modificadas para que tengamos pues las funcionalidades de serie y no tengamos mucha historia. Podemos bajar la que yo tengo actualmente, que es esta, sin basura, sin contador de NOC y sin roteada. Vale, pues esto, a contrario que lo otro, será unas ROM customizadas y serán .zip. ¿Qué vamos a hacer? Descargarlas. Descargamos esta ROM, damos a Primary Start y empezaremos la descarga en breve. Como veis, empezamos la descarga de 1 GB 0.4 y listo. Cuando la tengamos, yo la tengo aquí también, como veis, SMT700. Cuando la tengamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar. Vamos a hacer, pues, flashearla. ¿Cómo se flashea? Ya no usamos Odin, ya utilizamos el recovery que hemos instalado. Para recordar, todas las custom ROMs se flashean por recovery. Todas las stock ROM de Sun Mobile se flashean por Odin. ¿Qué hacemos con esta? Cogemos, copiamos y la metemos en nuestra tablet. Para que, si recordáis, la tablet la hemos conectado y hacemos una copia y empezará y la copiaremos, como digo, a nuestra tablet. A la memoria interna o si tenemos una tarjeta externa. ¿Para qué? Para enseñaros luego cómo se flashea. Ahora que hemos copiado la ROM dentro de nuestra tablet, lo que vamos a hacer es apagarla de forma normal y vamos a entrar en el recover. Recordad, volumen arriba, power y home. Continuamos, como veis, tenemos el menú. Podemos hacer simplemente un factory reset, que es lo que haremos si movemos esto, y así no nos complicaremos la vida, según como queráis hacerlo. Ya hemos hecho un factory reset y nos vamos a hacer la instalación de la ROM que hemos bajado. Para ello nos vamos a install y nos vamos a la ROM que, si os recordáis, la hemos dejado en la raíz, o sea que aquí sigue. Le damos, nos preguntará una serie de opciones, no vamos a utilizar ninguna, ni añadir más zips, ni borrarlo, nada. Simplemente hacemos una instalación del mismo.